Bueno, pues hoy voy a hablar, lo dejé en el aire el otro día, de gente que se ha enfadado conmigo, o que creo yo, o me da la impresión a mí, porque yo como no entiendo las cosas como las personas normales, o como los neurotípicos, yo entiendo que la gente se ha enfadado conmigo. Y os voy a decir, toda la gente que pienso que creo que se ha enfadado conmigo en la ciudad. El otro día os dije lo de Fernando, Otero Perandones, pero el de Salvamento y Socorrismo, el de Tricán. Esto es por lo de, parece ser que por la opinión mía de que no me gusta que maten a los ciclistas atropellados en las carreteras. Y que, pues que, coño, si la carretera es un sitio para andar coches, no me parece lógico que vaya a hacer. Es que como si te pone, mañana se pone Pablo Villa, por poner un ejemplo, a hacer entrenamientos de atletismo en las vías del tren. Hombre, las vías del tren de La Bañeza no pasan trenes. Pongamos otro ejemplo. En las vías del tren, una atleta de Gijón, nadie entrena en las vías del tren. No sé si está prohibido o no. Igual no hay prohibición ninguna. Como tampoco está prohibido andar en bicicleta. Pero si vas corriendo por las vías, pues igual corres el riesgo de que te arrolle un tren aunque vayas por la orilla. Si vas andando en bicicleta por la orilla de igual corres el riesgo de que venga un camión y el rebufo del aire, no sé, igual corres el riesgo. Igual corres el riesgo. Bueno, igual no lo corres porque todos los días salía a la tele un ciclista atropellado. Y digo, coño, si esto es peligroso y es. Vete al campo. Bueno, o vete a carreteras, a caminos, calles, a sitios donde. Todavía me pararon en La Bañeza, me acuerdo una vez. Alguien que le dije, digo, coño, estamos en la avenida de Portugal, en la calle del cementerio, en la curva esta que bajas de la gasolinera de Badeacara hasta la hacienda. Dos ciclistas en mitad de la carretera. Y me dice, tenemos todo el derecho del mundo. Le dije, joder, pero tienes el carril bici ahí. No me hagas frenar a mí e ir a 10 por hora, que no te puedo adelantar porque era curva, raya continua, que tienes ahí, que te ha hecho el ayuntamiento, un carril bici. Es que tiene gravilla y se me pinchan las ruedas. Pues quéjate al ayuntamiento. Pero no jodas a todos los que circulamos por la carretera que necesitamos, que tú estás haciendo deporte, que estás pasando tiempo ocio libre, que el transportista que lleva el camión pues necesita llevar la mercancía a tal hora. Si estás atascando. Es que yo tengo derecho a circular por donde me salgan los cojones. Vale. Razonamiento uno. Pero bueno, yo es que no entiendo estas cosas. Bueno, me pasó también. No sé si lo he contado alguna vez, creo que. Pues, Talleres Migueles, amigo mío. Talleres Migueles toda la vida. Defendía al padre, a no sé qué. Ahora, por cierto, tuve un accidente y. ¡Hostia! Y se ponía siempre, ¿eh? Era uno de los anunciantes que tenía fijos. Voy. Ojo, voy. Defiendo a la Coral del Milenario de La Bañeza. Porque dices, bueno, porque si todavía hubiese sido yo por hacer algo mal y criticar algo, pues todavía lo entiendo. Pero enfadarse conmigo uno de los hermanos, bueno, no todos, yo me llevo bien con. Bueno, yo me llevo bien con todo el mundo, luego hay gente que no se lleva bien conmigo. Y dejar de poner el anuncio de Talleres Migueles viene a raíz de que publiqué yo que me gustaría a mí que la Coral del Milenario, o sea, pudiera actuar en la iglesia de Santa María. Y me busqué una movida, porque la Coral del Milenario. La Coral del Milenario San Salvador de Don Artur tenía el primero otoño coral programado en la iglesia, el centro de la ciudad. Yo he sido cantante de una coral. Yo he sido voces blancas. Yo entiendo. A ver, acá hay gente que me critica. Yo de lo que escribo entiendo. Y si no entiendo, no escribo. Cuando hago esos editoriales y esas cosas, que la gente tampoco los valora, sino valora las noticias y dice que son un capea pega. Y. Aunque me vea aquí con el micrófono grabando con la cámara, bueno, la gente pues. Y dice que no está. Una cosa es que pase desapercibido porque quiero pasar desapercibido por mi Asperger y otra cosa que no esté. Pero si me manda el gabinete de prensa del ayuntamiento, no necesito estar. Copio y pego. Y todos los medios de comunicación locales hacemos lo mismo. Copiamos y pegamos. O sea, no es que sea La Bañeza o Insan el malo, no. Lo hacemos todos igual. Así, no me. Porque vamos, he recibido críticas injustas, que las justas las acepto, pero las injustas no. O sea, hago un favor a la Coral del Milenario, porque yo actué de niño en iglesias de todo Vizcaya y Navarra y más sitios, o sea, de todo el País Vasco. Y nunca tuve un problema. Y de repente la Coral del Milenario quería actuar a Otoño Coral y anunciando los carteles que ya actúan. Y tuvieron que cambiar las actuaciones de la iglesia de Santa María a la capilla de.
del Nazareno, ya pegaron un pegote. Me quejé yo para defender a la coral. Al obispado o no sé quién. Me puse yo mal con todo el mundo y todavía la gente no lo entendió. Y todavía creo que el de Miguel Lez entendió que yo estaba en contra de... ¿Cómo se llama el tenor este? Javier Alonso. Que criticaba yo a Javier Alonso. Y yo, coño, si le he ofrecido una entrevista. Que yo no tengo un puto euro. Y le llamé 3 veces y creo que le hice la entrevista. Al final por teléfono. Porque no pude desplazarme. Porque a mí cada desplazamiento y ir a la Bañeza son 15 ida, 15 vuelta. O sea, y el gasolina... el gasoil le pongo yo de mi bolsillo. A mí no me dicen, toma... Te voy a pagar el gasoil. No, yo voy gratis, vengo gratis, trabajo gratis, grabo gratis y subo gratis y publico gratis. 0 céntimos. No, los 800 vídeos, 0. Bueno, todavía se enfadaron porque... Porque defendía la coral del milenario y dije, coño, que si en todo el mundo actúan las corales, y más de una coral de una iglesia, actúan en otra iglesia, no, que ese pecaminoso, los temas, no sé qué, no sé cuántas bobadas. Dije, coño, actúa Javier Alonso, el tenor, en la iglesia. Y si puede actuar Javier Alonso en la iglesia, la coral del milenario, con más razón. Ah, es que Javier Alonso es amigo mío y ya no te pongo el anuncio. No, me lo dijo así el de Migueles, pero desde entonces dije, bueno, por lo menos pierdo 50 euros 4 veces al año durante 20, 15 años, 20 años, 10 años, no sé cuántos años llevo sin ese anuncio. Por lo menos la coral del milenario estará agradecida. Coño. Se me encargó una vez por Facebook el nuevo director Jairo no sé qué, diciendo que le caía mal. Yo digo, si no has hablado conmigo nunca, ¿por qué me hiciste una foto en una cena no sé qué? Y Tista al lado. Pero es que Tista no sé qué. O sea, Tista no, yo sí. Tista, tú se encaramaba a los escenarios y le dejaba, se subía al escenario del teatro y de la música y no le decían nada, coño, y a mí me echan del teatro. ¿No veis doble vara de rasero? Que vale, yo tengo que hacer una foto del teatro a escondidas con la cámara desde la fila 14 y al del adelanto bañizado le dejaban subirse al palco. Luego, ¡ay, qué fotos más malas pones, Emilio! Digo, ¡coño, no me dejan! ¡Ay, es que ponen la información! Digo, ¡coño, tú sabes cuándo me han pasado a mí el programa de si cuando lo tenían ya todo impreso! O sea, y luego el malo soy yo. A mí, yo... hay cosas que no me gustan y trabajo y hago gratis por ejemplo, ni las motos, nada. Pero he sido socio del Motoclub Bañezano, no sé si una década, pero yo he sido socio. O sea, he colaborado y he ayudado a... Y no lo hacía por ir gratis, porque yo podía ir gratis a las carreras con el pase de prensa. Y jodí la primera cámara de grabación de vídeo que tenía por grabar el motocross. Por difundirlo gratuitamente, porque se conociera. Pues porque me entró polvo de las motos en la cámara y ya se hace un ruido. Hay una que tengo, la sigo usando, pero me parece un carrete de pesca. Pues lo que he ganado con el motoclub. O joder, una cámara, y en la carrera de la patrona vino la Guardia Civil, como yo no tenía peto y no sabía defenderme, no tenía peto de prensa. A partir de entonces, el motoclub hizo petos de prensa. Yo estaba en la zona que, si hubiese llevado el peto de periodista a prensa, no me hubiese pasado nada. Pero me detuvieron, me detuvieron oficialmente, no, la Guardia Civil de León me puso las manos a la espalda, me las engrilletó y pagó una multa de 60 euros. O sea, por hacer una puta foto de las motos, pagué 60 euros de multa más en la vergüenza que pasé de cientos de personas mirándome engrilletado porque nadie sabía qué había hecho yo. El único que era es estar en una zona prohibida al público, pero permitida a prensa, haciendo una foto. Nadie me ha pedido perdón por eso. Y me han echado... O sea, yo para hacer una foto de sucesos, me las he tenido que ver con la Guardia Civil y con... O sea, me he buscado por publicar una puta foto de prensa. De un accidente de tráfico. No me han llevado detenido de milagro. Esto no es Estados Unidos, donde se mete la cámara de televisión. O sea, yo creo que es que me siento incomprendido de la ciudad. Por cierto, Ninfa, no sé si se enfadó también a raíz de esto que dijeron de... Pero bueno, han dicho calumnias de mí. Una vez en forociudad.com, una web o un portal que no sé qué, una persona anónima, amparándose del anonimato, dijo que yo me alegraba de que hubiese muerto
un chaval conocido en La Bañeza, que estaba en la escuela de fútbol de mi pueblo, pues murió en un accidente de moto. Dijeron esa barbaridad y le dije al de Foro Ciudad, borra eso que es una calumnia. Y dice, bueno, manda un abogado. O sea, que se han inventado, gente, se han inventado calumnias, yo no me he podido defender, algunas me he enterado, otras sí tengo por ahí memes. Y claro, la gente calumnia, que algo queda y critica, y luego voy, pido el anuncio y me dicen que no. He ido a pedir anuncios a un montón de negocios y me dan con la puerta a las narices porque soy mala persona. Porque me han puesto una fama de mala persona. Y entre que soy mala persona, entre que me cuesta pedir anuncios y que la gente no me entiende, porque yo digo cosas como cuando dije por carta a la un concesionario de coches, oye, que mira, no puedo venir aquí a buscarte a ti porque muchos días vengo y no estás, a pedirte que me des el anuncio, que en el adelanto lo ponía siempre porque era amigo de mi compañero de colegio, ¿no? Pero a mí, es que no tenía dinero para mí. Luego en la revista del Ayuntamiento todo el mundo, pero para mí no tenían dinero. Esto me dicen tropecientos mil negocios en La Bañeza. Es que no teníamos presupuesto. Luego le ves en el cartel del fútbol, en el baloncesto, en las fiestas, el programa, en la revista municipal, le ves en todo lo... Le oigo en la radio, deja de oír la radio por no oír toda la publicidad que me dicen la gente a mí que no tiene para anunciarse. Pero luego en el programa de Carnaval están y se gastan 100 euros, ¿no? Y la tele, y... Esta tele no, a esta tele tiene unos reportajes. Mirad el del Carnaval de hace unos años. Es idéntico. Desfile hablando, entrevistó al alcalde, al concejal, Televisión de León, miles de euros en publicidad. La Bañeza hoy, televisión, cero. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.